que no es lo mismo el año 2000 que el 2013. Pasaron 13 años. En el 2000 Estados Unidos era la superpotencia unipolar. Se podía dar muchos lujos de presión a muchos países. Se los puedo decir en plan confidencial, que no lo va a hacer tanto, porque como van a subir esto a YouTube, seguramente se van a enterar en México y tomo la responsabilidad de lo que digo. En México se intentó también dolarizar, para que no se sientan tan mal ustedes aquí en Ecuador. Se intentó, porque era la tónica de dolarizar a toda Latinoamérica, en el marco del ALCA, que fue un fracaso al final de cuentas. Todo lo que es, siempre se hablan de éxitos, hay mucha propaganda y todo, pero nunca se ve, bueno, ¿y qué pasó con aquel ALCA, no? Ya nadie habla de él, un fracaso rotundo. ¿Qué pasó con el Plan Puebla-Panamá? Ya nadie habla de él, otro fracaso rotundo, etcétera. Y la dolarización, nadie lo dice, pero fue un fracaso también rotundo. Fíjense, yo incluso se los comento, pero esa es la confidencia, no, no el fracaso del ALCA y del Plan Puebla-Panamá. Yo tenía excelentes relaciones con un alto político de quien dependía de cierta manera a nivel popular, en ese momento el partido que gobernaba en mi país, pues la idea de dolarizar o no. El Banco Central, que en realidad el Banco Central de México no es de México, se los digo, me da pena decirlo. Muchas veces lo decimos en broma, pero ya no es ninguna broma. Nuestro Banco Central, y ustedes saben que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene 12 ramas. Yo en broma, que ya no es tan broma, comento que el Banco de México es la decimotercera rama de la Federal Reserve. Si no, no se entendería cómo un país como el mío, bueno, el mío ya me lo apropié, mío porque de pertenencia, no de posesión. Tiene más de 170 mil millones de dólares de reservas que no puede tocar. Y Estados Unidos tenía 50 mil millones de dólares. Cuando nosotros empezamos a denunciar, bueno, lo absurdo, ¿cómo puede ser que México tenga 170 mil millones de dólares de reservas y Estados Unidos tenga 50 mil con un PIB 20 veces superior al nuestro? Bueno, ya luego se dieron cuenta que habían exagerado. Medio le subieron, ahorita andan en 150 mil. De todas maneras, ¿cómo puede ser que México tenga 170 mil millones de dólares de reservas? Lo que pasa es que las reservas de México son las reservas offshore de Estados Unidos, si es que uno entiende el juego financiero. Por eso no las podemos tocar. Ahora resulta, nos ven, quieren ya liquidar Pemex para privatizarlo, sobre todo a las transnacionales extranjeras, a contracorriente histórica de lo que está pasando en el mundo. Y no pueden tocar, porque estamos quebrados. Y van a entrar las transnacionales con 10 mil millones de dólares de migajas, literalmente de migajas, para una empresa que deja 125 mil millones de dólares al año de ingresos, cuando tenemos reservas por más de 170 mil millones de dólares, que no podemos usar. Eso es muy interesante. Bueno, luego, bueno, van a decir, ¿dónde está la confidencia? Les estoy haciendo muy largo el cuento, ¿no? La confidencia es cuando Guillermo Ortiz era el gobernador del Banco Central, muy ligado a los intereses estadounidenses más que a los mexicanos, él quería dolarizar en México. Y era la tónica de hacerlo en toda Latinoamérica. Es decir, no crean, ustedes fueron un laboratorio de experimentación, para por lo menos sepan de qué sirvió la dolarización aquí en Ecuador. Y nos íbamos a seguir nosotros. Era el segundo país, creo, El Salvador también, si no me equivoco. Era una ola de dolarización en toda Latinoamérica. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente Estados Unidos, mientras más países tienen dólares, pues más les conviene para sostener esas divisas, ¿no? Entonces, cuando me pregunta ese político de gran nivel, del que yo fui asesor incluso, que de entrada se los digo, de los tres partidos, para que lo sepan, no era ni del PAN ni del PRD, para que sepan de qué partido era. Obviamente era del PRI. En ese momento le comento, mira, nos sale más barata una devaluación cada 5 años o 6 años que dolarizarnos, porque vamos a pagar señoraje. Bueno, ¿y qué es eso del señoraje? Señorage se llama en francés. Es un término feudal por el cual se le tiene que pagar
al feudal que emite la moneda, se le tiene que pagar algo. Entonces, no crean que tener dólares en Estados Unidos es gratuito. Hay que pagar el señoraje a la Federal Reserve. Tienen que pagar la luz, los empleados, el estacionamiento, todos los gastos. Es decir, los dólares no corren así tan fácilmente. Es decir, hay un señoraje que hay que pagar. Lo entendieron, muy sensato mi amigo, que seguimos siendo amigos, y en ese momento la oposición de la opinión pública y sobre todo el ruido que nosotros hicimos en los medios masivos de comunicación, nunca he contado esto, así que tienen ustedes la primicia de un evento fundamental por el cual no se dolarizó México a la par de ustedes. Entonces, bueno, ¿qué les estoy diciendo con esto? Todo tiene su timing. Es más, en ese momento Estados Unidos era tan poderoso que podía hacerlo. Tenía todas las facultades. Ubíquense, año 2000. El año 2000 era cuando más poderoso era Estados Unidos. Hasta que entran en problemas financieros. Acuérdense que es el año del corralito en Argentina. El problema de Enron ya había venido 2, 3 años atrás. No de Enron, de Long Term Capital Management. Es una empresa que quebró y que sacudió al sistema financiero, y luego eran inevitables las guerras de Estados Unidos en Afganistán y luego en Irak, como el 11 de septiembre. Es decir, para que entiendan ustedes la dinámica de los eventos que tiene que ver con el dólar, que viene mal desde 1970, es decir, no estamos hablando de un evento que se da en 15 minutos, estamos hablando de un evento que viene desde la década de los 70, desde la guerra de Vietnam, desde que Estados Unidos se sale de los acuerdos de Bretton Woods, se desacopla del patrón oro, y el mundo a partir de ese momento sigue en turbulencias. No ha variado. Y estamos ya en el 2013. Sí, pero en el 2013 ya cambió la geopolítica dramáticamente. Y el paradigma se llama Siria. No los quiero asustar, menos antes de que vayan a comer. Yo también voy a comer, no estoy en el plan de que tengan mal sabor de boca, pero estuvimos a un segundo de una tercera guerra mundial en el caso de Siria, a un segundo, que buscaban los banqueros precisamente para sostener un sistema financiero que está haciendo agua. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Ven ustedes los eventos, pues la realidad es que ya vivimos ante un mundo que ya no es unipolar. Yo no sé si Estados Unidos hubiera ido a la guerra, si lo hubiera ganado. Ya no es tan sencillo, porque aquí no es lo mismo pelearse con paisitos, como lo ha hecho Estados Unidos, que ya ni siquiera les gana guerras. Zbigniew Brzezinski, el gran asesor de seguridad nacional de Carter, íntimo de Obama, lo acaba de decir en un panel sobre un libro que hicieron sobre su personalidad, pues nada menos que en el mayor centro geoestratégico de Estados Unidos, que se llama la Universidad de Johns Hopkins. Y lo comenta, dice, nosotros ya no somos la potencia hegemónica. Hoy tenemos que acomodarnos con Rusia y con China, y hasta con Irán. Con eso no estoy diciendo que Irán pertenezca al nuevo orden tripolar geoestratégico. Lo único que estoy diciendo es que ya entraron en juego dos nuevos actores que ya estaban de cierta manera. Faltaba la parte, a nivel geoeconómico, Estados Unidos va a ser desbancado en 1 o 2 años por China, en esto no hay mayor secreto. A nivel geofinanciero todavía tiene su poderío, ese es el gran poderío de Estados Unidos, el dólar. Y va a hacer lo que sea para que no lo desbanque. Incluso yo les voy a dar ideas, acabo de estar en la Asociación de Bancos de México, un foro muy difícil porque pues, les ha ido bien, han ganado en los últimos 30 años fortunas. Entonces imagínense que alguien como yo venga y les diga que eso ya se les va a acabar o que el mundo está, estamos viviendo un nuevo orden mundial, no es sencillo. Y fíjense que sí fueron lúcidos, porque yo ahí tuve mucha suerte en eso que tenés, yo ya tenía el discurso de Brzezinski. Si yo hubiera llegado sin el discurso de Brzezinski, que yo lo vengo diciendo desde hace 5 años, no crean que es novedoso ese discurso, pero no es lo mismo que lo diga un emplumado de quinto mundo como yo, a que lo diga un geoestratega que toma decisiones al más alto nivel de la cúpula de Estados Unidos. Son dos.
Entonces ya cuando él lo reconoce, yo ya hay que tomar en consideración esas opiniones de primer nivel. Bueno, entonces dicho esto, estamos ante un nuevo orden tripolar, que es el Estados Unidos, Rusia y China, no lo estoy diciendo en orden. La debilidad de Rusia y China es que no tienen divisas competitivas con el dólar. Eso se los digo también con humildad y rigor, yo vengo manejando este tema desde hace 10 años, ahora que lo releo digo, oye, qué bárbaro, cómo me adelanté, ¿no? Pero también tengo que hacerme la autocrítica. Yo me precipité mucho en pensar, vamos hacia la moneda BRICS, que ahora le están llamando la moneda, la divisa BRICSO, ya hasta tiene su nombre. Vean, el Consejo de Cooperación del Golfo, que son las 6 petromonarquías del mundo árabe en el Golfo Pérsico, intentaron lanzar el Gulfo, del Golf, Gulfo, la divisa de las petromonarquías. Y yo creo que gran parte de la inestabilidad que impera en esa región se debe a ello. Estados Unidos no juega con eso. Vean dos datos duros, Saddam Hussein, el mismo Gaddafi, en el momento que intentaron cambiar el petrodólar a petroeuros, pues vean ustedes el fin que tuvieron. Es decir, no es sencillo cambiar. Yo diría que en estos momentos el dólar es el último poderío que le queda a Estados Unidos. Obviamente con su poder militar. Pero ahí viene lo que dice Brzezinski. Estados Unidos lleva 20 años que no gana guerras. Es decir, Estados Unidos ya no puede aplicar unilateralmente su poderío militar. Y eso que se ha peleado con Irak y con Afganistán, donde ha perdido. Muchos dicen, bueno, ¿cómo va a ser que perdió? ¿Los destruyó? Sí. ¿Cuál era la estrategia? Era llevarse el petróleo. No lo consiguió. Esos son los objetivos estratégicos. Entonces, al no haber conseguido sus objetivos estratégicos, ergo, pues obviamente perdió, no ganó. Hasta alguien se burla ahí en la Universidad de Johns Hopkins, dice, ¿cómo que no hemos ganado en Granada? En una islita ahí que invadió Estados Unidos. Bueno, eso se los doy más o menos de perfil. Ese es el resumen más o menos de mi ponencia. Ahora ya empiezan a hablar fuerte con todo lo que pasó después del paradigma de Siria, que es muy importante, que ahí se marca la línea roja de lo que pudo haber sido y de lo que ya será, es decir, el nuevo orden tripolar, de lo que no fue, que es la Tercera Guerra Mundial. Y además, ustedes se dan cuenta que a raíz de los problemas internos en Estados Unidos del impago, el techo de déficit fiscal, la colisión que existe entre el Congreso y el presidente Obama, y ahí es muy fácil de entender por qué, porque el presidente Obama no tiene mayoría en la Cámara de Representantes, está controlada por el Partido Republicano, y obviamente le van a sabotear cualquier medida. Es difícil gobernar Estados Unidos en esos momentos, cuando no se cuenta con una mayoría en la Cámara de Representantes. La tiene en el Senado, pero es muy vulnerable, no es sencillo. Es decir, podemos decir que hay una fractura entre el poder ejecutivo y legislativo en Estados Unidos. Y obviamente cuando entra en crisis lo del impago, pues todos los países del mundo, y en particular llamó la atención que fuera China la que pegara el grito en el cielo al decir la divisa de Estados Unidos nos está llevando a la catástrofe. ¿Qué va a pasar con nuestra tenencia de bonos del Tesoro? En China tiene la mayor parte de ellas. Es decir, no les voy a decir cosas, ustedes ya saben. Yo lo que intento es traerle cosas muy novedosas que a partir de esas fechas de las que les estoy haciendo el marco de referencia, han sucedido cosas inéditas. Por ejemplo, la alianza entre Gran Bretaña y China para lanzar el renminbi, que así se le conoce también al yuan, que es la divisa china, en Londres. Yo acabo de estar un mes prácticamente en China, recorrí casi todo el país. Me di cuenta cómo abrieron la plaza de Shanghai como piloto de experimentación financiero, como lo habían hecho a nivel neoliberal en la plaza de Shenzhen, que está precisamente junto a Hong Kong. Me percaté cuál es la potencia financiera de Hong Kong, que ahí manejan su dólar de Hong Kong, por cierto. Es muy interesante eso. Pues los chinos son muy hábiles también. Ellos juegan al gradualismo, ¿no? Saben que el tiempo corre a su favor. A ellos lo que menos les interesa es una guerra. ¿Para qué si están ganando, como diría el célebre Sun Tzu, sin que el gran estratega chino, 5 siglos antes de Cristo, van a ganar sin disparar una bala?
Ese es el grave peligro que los halcones de Estados Unidos, la bancocracia, es decir, los regímenes que están gobernando, la City, allí en Londres y Wall Street, pues empujen a una aventura militar que no está ganando ya Estados Unidos. Antes Estados Unidos salía de sus problemas económicos con las guerras, incluso se le llamaba guerras económicas. Ahora ni eso, no está dando. ¿Por qué? Porque tiene un boquete de derivados financieros que no saben qué hacer con ellos. Fíjense qué interesante, ¿eh? Vean, esto era lo publiqué hace 3 años. Hoy revisé cómo estaban las reservas de Estados Unidos, el dólar americano en proporción de todas las divisas del mundo, esto es importante, tenía 65%. Hoy lo revisé, está en 60.9. Bajó tantito. Bajó alrededor de 4.1%. Y vean las demás, el euro, 25%, la libra esterlina, 4%, el yen nipón, 3%, y las otras 3%. Entre ellas, el famoso peso mexicano y el quetzal guatemalteco y todas las otras divisas. Es decir, vean la importancia, este es el dominio de Estados Unidos. Y obviamente ya empiezan a haber tensiones con el euro. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos acaba de regañar literalmente. No, ¿qué estoy haciendo ya? Mejor que me ayuden, ¿no? Porque yo soy muy torpe para la New Technology. Bueno. Y regañó a Alemania que porque no están gastando lo suficiente y están yendo, gracias. ¿Cómo le hago? Solo que le hace clic en esta flechita. ¿Pero cómo le hago el clic ahí? Con este. Ah, con ese. Ah, bueno, regreso. O si no, le vuelvo a llamar. Ni modo. Bueno. Sí, lo voy a estar llamando a cada rato y soy malo para esto. Entonces, el regaña a Alemania. Fíjense, para que ni siquiera el presidente de Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos regaña a Alemania de no estar teniendo una política de menor deflación. ¿Por qué? Porque no están importando nada de Estados Unidos. Lo que a Estados Unidos lo que le interesa es que importen sus bienes. Esa es la realidad. Entonces ya empiezan a haber choques entre ellos, tensiones. Y el... A ver aquí cómo era. Es que ni sé dónde se aprieta, que eso es lo más grave. Ah, de ahí. Bueno, y por eso se queda con esta laptop y ahí me la va moviendo. Ya nos quitamos de problemas. Bueno, qué amable. Aquí se puede quedar, no, pues, no me disgusta. Que tome mi lugar, ¿no? Y que dé la charla. Bueno, gracias. Entonces aquí tenemos que ya África ya es un mercado muy lucrativo para China. Hoy los recursos naturales y el mercado para sus productos industriales. Y están creando un fondo similar al Fondo de Desarrollo IPSA, que poca gente habla de él, que es un fondo que crearon India, Brasil y Sudáfrica, que cuenta con numerosos proyectos exitosos. Bueno, ¿esto por qué viene a colación? Ya se está pensando en crear, lo escucharon con el sudafricano, el banco BRICS, que obviamente chocaría con el Banco Mundial. Incluso quieren crear un Fondo Monetario Internacional BRICS. Es decir, empieza a moverse esto. Pero yo lo que les diría que es más importante es los acuerdos que hicieron de corte swap, es decir, intercambio entre los bancos, entre la libra esterlina y el renminbi de China. Pero además entre el renminbi de China y el euro con el Banco Central Europeo. Esas son las dos grandes noticias. Y esto se da después de que no hubo la guerra, la Tercera Guerra Mundial en Siria, se da después de los eventos, ustedes ya saben, del impago y toda esta discusión bizantina que se libra entre el Ejecutivo y el Legislativo en Estados Unidos. Bueno, entonces ellos ya critican que el FMI no sirve los intereses de los países en vías de desarrollo y le critican que es un fondo monetario de la OTAN, no tiene nada que ver con el mundo. Luego,
La India es la que está curiosamente detrás, y nadie se lo esperaba, porque ya saben, India siempre ha tenido una política, pues digo, últimamente se ha acercado un poco a Estados Unidos por la cuestión nuclear, pero siempre ha mantenido sus excelentes relaciones con Rusia, de primer nivel, y con China, ya saben, había un diferendo ahí fuerte a nivel territorial que ya se está subsanando. Y ahora incluso ya los dos piensan hacer, China e India, piensan hacer exploraciones conjuntas en el espacio. Es decir, si no se pueden entender en la Tierra ni en el Himalaya, por lo menos que se entiendan en la Vía Láctea, ¿no? En el espacio, lo cual no es malo. Pero sí, la última visita del presidente, del primer ministro Singh a China fue exageradamente exitosa. Porque obviamente Gran Bretaña y Estados Unidos, la dupla anglosajona, busca que se maten los chinos y los indios. Entonces, la verdad, divide and rule, ¿no? Divide y vencer. Ha sido la tónica de la política británica desde que es imperio. Y que lo ha heredado Estados Unidos. Que si se murieron 1.300 millones de chinos, mejor. Menos problemas, ¿no? Que se van a morir 1.200 millones de chinos, mejor. Menos problemas. Que se mueren 110 millones de mexicanos, mejor, menos problemas. Mientras ellos no se mueran, mientras no se muera la élite de 13 bancos que gobierna Wall Street, eso es lo que les importa. Y no es broma, ¿eh? Hay un reporte que se llama Lugano, célebre, donde precisamente hablan de documentos del National Security de Estados Unidos, donde una política de despoblación, porque ellos consideran que el mundo ya rebasó su límite para el planeta Tierra. Entonces hay que aniquilar a 2,000 millones de seres humanos. Yo sé que eso suena muy fuerte, pero no me lo reclamen a mí. Yo nada más leo. Yo leo y me asusto, ¿no? Igual que ustedes se asustan. Yo soy un transmisor. Bueno, digo, para que estén por lo menos prevenidos, ¿no? Entonces, el desplome del dólar, según ellos, es inevitable y disolución gradual en lugar de un desplome brutal. El orden anglosajón posee todavía sus candados. Vean, eso es importante. Fíjense, yo, y les comentaba esa autocrítica, la siguiente, es de que yo sí creía en que iba a ser intempestivo, los BRICS iban a colocar de inmediato su BRICSO e iban a entrar en competencia con el dólar. Bueno, obviamente no es así tan rápido. Ahora, hay un libro que yo les recomiendo ampliamente, de mi amigo en paz descanse, que incluso yo lo invité al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México, Giovanni Arrighi, es de la escuela de Fernand Braudel y de Immanuel Wallerstein. Bueno, les voy a decir, Immanuel Wallerstein está entre los 5 mejores pensadores del mundo. Ignoro quiénes sean los otros 4, pero está entre los primeros. Eso sí. Bueno, y obviamente tiene una muy buena hipótesis, la del sistema mundo, es muy viable, pero obviamente ahí el genio es Fernand Braudel, un gran historiador que maneja ciclos largos. Maneja los ciclos él le llama pulsos en francés, o pulsaciones, y él ve qué pasó desde la conquista de América. Entonces ve largos ciclos. Y no es lo mismo ver los ciclos de corto, de mediano y de largo plazo. Varían sustancialmente. Por ejemplo, ustedes, me acuerdo con Arrighi, una conferencia que di, y le gustó mucho, por cierto, hasta me pidió las diapositivas. No es publicidad, se lo estoy diciendo, lo que sucedió, porque le llamó la atención un dato. Si ustedes ven en el corto plazo cómo pierde la guerra Alemania y Japón, pero ustedes ven luego en el largo plazo, pues resulta que no perdieron tanto, ya estaban con un abordaje economicista como parámetro, pues ya estaban, seguían entre los 10 primeros países del mundo. Fíjense qué interesante, varía. Y obviamente la visión de Braudel es de largo alcance, y ustedes lo han de saber como estudiosos de la economía o de las finanzas, los ciclos Kondratiev. Cada vez que hay una nueva tecnología, tiene su auge, luego tiene su declive, y esto dura alrededor de 50 años. Mucho se maneja ahora que estamos viviendo la cola de un ciclo, el fin de un ciclo Kondratiev. Es decir, la vieja tecnología satelital, informática, cibernética de la primera generación, porque ya entramos a la segunda, todo lo que es la cuestión nuclear, etcétera, ya como que se acabó esa fase.
Y ahorita vamos a entrar una nueva, así que no se desesperen, aguanten vara con la recesión mundial. Viene la segunda, que va a ser la nanotecnología, la robótica, la cibernética de segunda generación, el genoma, todo lo que es biotecnología. Pues así, así se ha movido el mundo, ¿no? Con esta visión un poco de ciclos. Entonces, la siguiente. Entonces, les comentaba yo en esa autocrítica que a veces hay que hacerse, pues que el dólar es más poderoso de lo que uno se imagine. Y refiriéndome, porque se me olvidó seguramente releer a mi amigo Arrighi, que él comenta en su libro Caos y Orden en el Sistema Mundo, de que quien gana las guerras impone su sistema y su modelo. Es decir, para cambiar el orden financiero internacional no se va a dar con negociaciones, al menos que cambie el planeta radicalmente de manera de conducirse. Desgraciadamente se ha dado con las guerras y quien la gana impone su orden. Y hoy estamos viviendo el orden que impuso Estados Unidos, aunque esté agonizando. Ya ven, mucho hablamos que Bretton Woods, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y ellos imponen su orden. Es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el antecesor de la OMC, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen. Y obviamente el dólar ya no es la libra esterlina. Vean ustedes, la libra esterlina vimos, pues ya prácticamente es nada, ¿no? En el intercambio mundial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Quizás haya un gradualismo. A ver qué hay que negociar. Entonces yo le comentaba ahorita, ligando esto con mis amigos de la Asociación de Bancos de México, pues donde estaban todos los manejadores de hedge funds, banqueros, etcétera, de que hay que ayudar a Estados Unidos a que no se caiga. Fíjense la paradoja. Increíble, porque si se cae, arrastra a todo el mundo. Tenemos que ayudarlo, fíjense lo que son las cosas. Se está ahogando, sí, pero nos va a ahogar con él. Entonces hay que llevarlo a la playa, ¿no? Darle cuidados intensivos, pero no pasarnos de los cuidados. Hay que mantenerlo ahí, no dejar que se ahogue y no dejar que vuelva a ser el superhalcón que fue. Y eso es todo un arte. Los chinos lo saben hacer, quizás a mis amigos rusos le falte esa flexibilidad que a los chinos les sobra. No lo sé. Y además, como es un juego de tres, es difícil, no crean que es tan sencillo. Ya pasó de cierta manera con otra dimensión con la caída de la Unión Soviética. Ustedes saben, Nixon y Kissinger juegan la carta china cuando todavía no era potencia. Sí, pero tenía sus bombas nucleares. No era potencia, pero tenía bombas nucleares ya. Mao Zedong. Y luego, ese es el gran secreto que todavía no sale. Ahí es cuando meten a China al orden internacional. A partir, acuérdense ustedes, después de esas visitas en la 70, 71, en el 78 es cuando Deng Xiaoping es cuando lanza el modelo muy sui generis de liberalización económica de China, que es el gran milagro del siglo XX y del XXI. Yo diría más del XXI que del XX. Pero China siempre ha sido superpotencia. Nada más hay un hiato en su historial, que es el siglo XIX con las dos guerras humillantes del opio que le propina Gran Bretaña y la gran parte del siglo XX sin duda alguna. Pero ya desde el 78 empieza a empujar, sí, pero debido precisamente a que Estados Unidos juega la carta china contra la Unión Soviética. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Pero China no era lo que hoy es. Hoy Rusia tampoco es lo que era la Unión Soviética, sí, pero sí se quedó con 5.000 bombas nucleares. Yo muchas veces comento, porque vean, les voy a decir un gran defecto de nuestras universidades. Yo doy clases en universidades, así que no me asusto en decir lo que les comento. Y además lo digo en diferentes facultades donde doy clase. El grave problema de nuestras universidades es su reduccionismo súper especializado. Y nos olvidamos de las otras áreas del conocimiento. Tenemos que ser más holísticos. La palabra holístico viene de whole, Whole, quiere decir entero, nada más que le quitaron la W. Es decir, tenemos que ver más la cuestión integral. ¿Cuál es el defecto, por ejemplo? Yo siempre les doy un ejemplo a mis alumnos, allá en la UNAM. A los de contaduría, ahí les doy en posgrado. Les digo, a ver, si los chinos me compran el barril del petróleo a $200 y Estados Unidos me da 100, ¿a quién le vendo el barril de petróleo de México? Ya saben ustedes la respuesta de ellos.
sale sobrando decirlo. Me voy a ciencias políticas, les hago la misma. Conste que son los mismos alumnos de la UNAM, todos mexicanos. Si no, no traje a seres extraterrestres haciendo preguntas diferentes, con las mismas vivencias, etcétera, mismos anhelos, todo, mismo profesor, peor todavía. Bueno, entonces les pregunto la misma pregunta. Y los de ciencias políticas me contestan a Estados Unidos haciendo, porque si no nos invaden por geopolítica. Obviamente porque el de ciencias pues, tiene formación geopolítica, pero no tiene formación financiera. Y los de economía y finanzas no tienen formación geopolítica, entonces tampoco entienden el mundo. Entonces entra la solución Jalife, que tiene las dos, a 150. Bueno, ya entendieron más o menos de qué se trata esto. Bueno, entonces ahí me sigo aquí. Vean, China, bueno, lo que ellos buscan es, bueno, ustedes ya saben las divisas de los BRICS, tienen un grave problema también, tampoco hay que sobredimensionar a los BRICS y sus divisas. Para empezar, el mismo renminbi o yuan no es convertible. Si ustedes quieren comprar yuanes, no es fácil. Es más fácil comprar pesos mexicanos que yuanes, imagínense. Bueno, y eso con sus bemoles. Por eso ellos van a abrir su plaza, y Londres muy hábilmente se adelantó, lo van a hacer en Londres. Eso es interesante. Luego, la rupia india tampoco es convertible. El rublo sí, pero el rublo ni los rusos lo quieren. Es un problema, están dolarizados. Digo, no crean que es. Vean, no les estoy haciendo la apología de que sean dolarizados ustedes. No es fácil salirse de un modelo en el que ya está uno muy atrapado. No es tan sencillo. Yo antes era más intempestivo, diría yo. Más temerario, incluso, ¿no? No, ahora ya me tranquilicé. Ya después de ver la Tercera Guerra Mundial cerca, ya cambié. No, hay que ir gradualmente, tranquilos, que no se dé muy cuenta el ciudadano estadounidense que ya su país no es superpotencia, que se dé cuenta poco a poco, 10 años más tarde, que el dólar ya no es el dólar de hoy, paulatinamente. Tenemos que hacerlo en forma gradual, porque si no vamos a orillar tanto a Estados Unidos, que es el arma última que le queda, pues así a cometer un acto de aventurerismo, y aunque sea una locura, pero la va a hacer. Es como la otra situación que les decía yo a nivel nuclear, que eso tampoco es broma. Si se peleasen Estados Unidos y Rusia, que cada una tiene 5.000 bombas nucleares, que se pueden aniquilar en 15 minutos, 15 minutos, ustedes no necesitan más, con sus cohetes interbalísticos continentales o los cohetes que tienen los submarinos que tiene rodeada Rusia, Estados Unidos. ¿Saben ustedes quién va a ganar? China. Sí, ¿cómo que no? China. Se matan los dos, aquí ya, a ver, a recoger cadáveres. No es tan sencillo esto, Vean, incluso yo me dediqué mucho a esto, la prevención de la guerra nuclear, por eso conozco muchas de esas teorías. Una de ellas se llama MAD, en inglés, MAD quiere decir loco, M-A-D, en inglés quiere decir Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada o garantizada. ¿Saben que ustedes en sus escenarios de intercambio entre la otrora Unión Soviética y Estados Unidos, tenían contemplado bombardear a China, Brasil, Sudáfrica, India, para que no hubiera un vencedor? No crean que era broma eso, lo de China. Es decir, no van a dejar que ganen los otros, ellos saben, se pegan y los de atrás ganan. Entonces, hay que tener en consideración todas esas. Igual podemos decir de estas divisas, el rand de Sudáfrica es leve, tiene la fortaleza un poco de que es un gran productor de oro, pero también Rusia tiene grandes reservas de oro. Todavía no ligan el oro a sus. Esa puede ser una interesante salida. En México estamos planteando lanzar la divisa de plata. Nadie nos hace caso. Ya nos harán caso algún día. Las generaciones venideras, cuando ya no sirve el papel para nada. Pues digo, porque nosotros somos el primer productor de plata, tenemos que aprovechar esa situación. No es lo que querramos,
Así lo quiere la Virgen de Guadalupe, por eso nos dio la plata, ¿no? Bueno, pues hay que aprovecharla. Si el papel no vale nada, bueno, pues nos vamos a algo que nos... No es fácil porque Estados Unidos no nos va a dejar. ¿Qué haría? Pues fuga de capitales. Es decir, no tenemos inmunizaciones frente a una salida del dólar. Eso hay que decirlo abiertamente. Incluso acabo de leer un artículo del director del HSBC, donde comentaba que la única alternativa al dólar es el caos. Así es de fácil. Es decir, por eso yo he moderado mucho, ahora sí, como dicen los franceses, he diluido mi vino, ¿no? Lo he diluido, porque no es fácil salirse del dólar. Ustedes ahorita leen mucha literatura, tanto de China, que son muy amigos míos, igual que los rusos, y los quiero mucho, y yo soy muy pro BRICS, nunca lo he negado. Pero sí tengo que ser más prudente. No es fácil salir, hay que hacerlo en forma muy gradual, pero además hay fuerzas que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, el sistema de pagos, pues ellos lo tienen controlado a nivel mundial. Luego, otra consideración que tampoco tiene el agridólar, que nadie habla de él. El agridólar es el dólar que se maneja con los alimentos. Y hoy todo el mundo maneja que es el petrodólar, sí, pero mañana los alimentos van a subir mucho más que el petróleo. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay que darle comer a 1.300 millones de chinos. Y esa es una de las vulnerabilidades que tiene China. Porque China tiene dos grandes vulnerabilidades. Aquí estamos jugando a póker abierto, no crean que estamos diciendo secretos. Tiene los alimentos, yo empezaría por los alimentos. El mundo puede vivir sin combustibles, pero no puede vivir sin alimentos. Y luego, obviamente, los combustibles. Para su crecimiento, que hoy tiene de más de 7%, pues necesita combustibles. Yo incluso les puedo decir, donde vean ustedes un chino, hay petróleo. Por eso he visto tantos chinos en Ecuador. Bueno, sígale, por favor. Bueno, perdón, esta está importante. Las reservas del BRICS, vean, qué interesante, tienen el 44% del total mundial. Y pueden hacer más que el Banco Mundial y el FMI. Sí, pero una cosa es tenerlo, pero otra también es la situación de las finanzas, que eso también no se maneja. Yo les sugiero que vean, hay un índice de desarrollo financiero que saca anualmente el Foro Económico Mundial de Davos. Fíjense, es muy interesante. Los primeros 10 lugares están todos los del G7, prácticamente. Y ustedes se ponen a ver a los BRICS, están en los últimos lugares. Es decir, todavía no tienen presencia financiera. Bueno, ¿qué es tener presencia financiera? Manejar finanzas no es manejar economía, ¿eh? Cuidado. Manejar derivados, tener buen sistema de comunicación, buenos aeropuertos. En México, por ejemplo, jamás vamos a hacer una buena plaza financiera, por eso tenemos un lugar tan mediocre. En México a cada rato se cae el sistema. Va uno al banco, se cayó el sistema. Bueno. Siempre tenemos ese, hasta en las elecciones se nos cae el sistema, pero ese es otro tema. Entonces, no es fácil ser centro financiero. Londres lleva en este jueguito desde el siglo XVII. No crean que se crean cuadros, recursos humanos, infraestructura del día a la mañana. Hay que hacerlo paulatinamente. Y los chinos, muy hábilmente, aunque dicen ahí que es una trampa, muchos están diciendo, por ejemplo, el gran economista que fue jefe del Fondo Monetario Internacional como economista, Simon Johnson, que tiene un libro magnífico que se llama The 13 Bankers, los 13 banqueros, que muchos le llamamos The 13 Banksters, ya saben por qué. Este libro, él comenta, es una trampa la que le está tendiendo Gran Bretaña a China al abrir la plaza financiera del renminbi en la City. Puede ser, ¿eh? Los británicos son tremendos. Acuérdense, por eso le llaman a Gran Bretaña la pérfida Albión. No es gratuito. Es decir, quien se acuesta con los británicos es a su cuenta y riesgo. Los chinos sabrán hasta dónde van, pero a lo que quiero llegar es de que no es tan fácil cuando ustedes tienen esta situación de tener 44% de las reservas. Bueno, esa es la regionalización del yuan. Ya empezaron a hacer préstamos en yuan a los BRICS, que es el mismo que el renminbi. La regionalización va a ser previa a su internacionalización. Bueno, otra idea también, si ustedes detectan los derechos especiales de giro, que es la moneda virtual que emite el Fondo Monetario Internacional, está compuesta
de estas divisas, el dólar obviamente, el euro, la libra esterlina, el yen y el franco suizo. Es insólito que no esté el yuan. Bueno, ya parece ser la van a colocar, si es que no ya la colocaron y no me he enterado. Obviamente es insólito, y si tienen que entrar. Los rusos están manejando que hay que hacer ya un nuevo orden financiero con la anglósfera, varias, sobre todo el dólar canadiense. La anglósfera no hay que perderla de vista. ¿Qué es la anglósfera? Todos aquellos países que manejan divisas en dólares ligados al Commonwealth, sobre todo Canadá con su dólar canadiense, Nueva Zelanda, su dólar neozelandés, el dólar de Hong Kong, que no hay que perder de vista, el dólar de Singapur, no, no pierdan de vista lo que es la anglósfera. Y además ellos piden, obviamente quieren el rublo, el euro y el dólar. Es decir, voy a partir de esta base, no desacrediten en forma perentoria al dólar. Ahora sí, como decía García Lorca, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Sigue vivito y coleando el dólar, pese a todo lo que se diga. Quizás en forma gradual iban a dejar entrar un poco el yuan, quizás Estados Unidos tenga arreglos con China tras bambalinas, no lo sabemos. Hay tanto margen de maniobra en esto, porque estamos hablando de juegos financieros de gran, alto poder, que son los que al final de cuentas controlan al mundo. Bueno, aquí, ¿qué más teníamos? Esto ya lo vimos. Vean, China, esto es anómalo. Está entre las seis mayores economías del mundo que no cuenta con un estatuto de reserva. Ahora, la apuesta de los BRICS es riesgosa, pero puede ser muy retributiva. Obviamente, Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, es lo que estoy diciendo. La siguiente. Y esto del agridólar tampoco lo pierdan de vista. Es decir, los alimentos, el control lo tienen los oligopolios del Middle West de los Estados Unidos. En Estados Unidos la cuestión alimentaria es de alta tecnología, además está subsidiada, imagínense. Bush les dio un subsidio de 10 años por 800 mil millones de dólares. ¿Quién va a competir? Luego dice, es que no eres competitivo. Pues, ¿cómo vas a competir? ¿Con qué? Ni con tecnología, ni con dinero, mejor ni compitas, te van a hacer pedazos. La siguiente. A mí me aterriza esa palabra, en México se usa mucho, ¿eh? Competencia, vamos a competir. Pero empezar, México está en el lugar 56 de competitividad. Ya es mediocrísimo, comparado a nuestro onceavo lugar que tenemos en el PIB mundial. Esa brecha nos dice la mediocridad de los gobiernos. Es decir, no le hemos dado valor agregado a nuestro Producto Interno Bruto. Eso es lo que me está diciendo esa disparidad. Entonces, a mí, ahora con lo del petróleo, dicen, es que vamos a ser competitivos. ¿Pero en qué vas a ser competitivo? Cuando leo las barbaridades que emite una cosa que se llama IMCO en México, dice, es que hay que abrir el petróleo para ser competitivos. ¿Cómo vas a competir con las transnacionales petroleras anglosajonas? Te van a hacer pedazos. Es como si ponen ustedes a un lisiado en una silla de ruedas, sordo, mudo, a competir una carrera de 100 metros con los etíopes o los de Jamaica. Suena el disparo y ya llegó el otro a la meta, y aquí el otro ni lo oyó, pues está sordo, mudo y lisiado. Esa es la competencia en México. Es decir, no tienen ni idea cuando eructan esa palabra qué significa y cuáles alcances. La competencia es entre iguales, no se da entre desiguales. Y tienen que ser iguales financiera y tecnológicamente. Si no, lo vapulean a uno, así de sencillo. La siguiente, porque es darwiniano. Bueno, ¿cuál sigue aquí? Bueno, ahí va. Vean, ya no quiero irme más aquí ya, porque lo que sí quiero es más preguntas y respuestas. A ver, a ver. Vean, el mundo, eso yo lo dije antes de que ya se empezara a manejar, lo digo con medida de rigor, el mundo va a ser un orden multipolar que se traduce en la pluralidad de divisas. Bueno, obviamente el nuevo orden, que ya es multipolar a nivel geoestratégico, no ha tenido su traducción a nivel geofinanciero. Es decir, tenemos una aberración, un nuevo orden geoestratégico tripolar con el orden unipolar prácticamente del dolarcentrismo. Obviamente esto es aberrante y no sé cómo vaya a negociar Estados Unidos esa situación, ¿no? Pero la tiene que hacer o se tiene que ir a una guerra. Se los digo abiertamente. Y les estoy repitiendo el libro, que es muy bueno, porque es de los pocos que manejan la geopolítica de las finanzas.
Es, las finanzas no es cualquier cosa. Yo siempre digo, las finanzas son tan importantes, son muy importantes para dejarla en las manos de los financieros. Es de geoestrategas las finanzas. Así de ese tamaño. Pobre aquel que las vea como, como un asunto de trueques o de pago o de intercambio de flujos de divisa, pues no tiene ni idea en qué planeta anda. Es decir, las finanzas son relevantes para la geoestrategia. La siguiente, por favor. Ya nos vamos más rápido aquí. Bueno, vean, Rusia había propuesto 6 divisas multipolares. El dolarcentrismo ejerce prevalencia con sus bombas nucleares y su complejo militar industrial. Hay un reporte de un banco Wechselin de Suiza, que por cierto lo quebraron luego, donde decía que Estados Unidos debe 600% del PIB. Mentira todo lo que dicen que deben 50 o 75, ni quien les crea. 600%. ¿Saben cuándo lo van a pagar? Lo reconocen hasta los geoestrategas de Estados Unidos. Bueno, sí, pero las bombas nucleares, a ver, vétele a cobrar con bombas nucleares. Bueno, luego, el dominio omnipotente del dolarcentrismo, reflejo del orden unipolar que llega a su fin con la decadencia de Estados Unidos. Medvedev promovió al rublo como reserva para reducir el dominio del dólar y convertir a Moscú en un centro financiero. Obviamente ya Moscú también quiere ser centro financiero, jugando tras bambalinas con el euro. No es sencillo. Vean, si Moscú con 5.000 bombas nucleares no ha podido cambiar el dolarcentrismo, ¿para qué les digo de países que lo quieren cambiar? Que no tienen, bueno, ni bombas yucatecas. Bueno, es eso. No saben ustedes qué es una bomba yucateca, por lo que no se rieron. Bueno, es que en Yucatán, yo soy yucateco, por eso con orgullo. Cada vez que hay una canción dicen bomba, entonces se paran y dicen un dicho. Esa es la bomba yucateca. Bueno, ahora ya se pueden reír. Bueno. Entonces, ahí tienen ustedes a Moscú. El mundo necesita 6 divisas de reserva, según ellos. El dólar, sin duda alguna. No entierren al dólar. No empiecen. No. Si no, ya estaremos entrando a un infantilismo muy pueril. No, tampoco es tan fácil. Yo por eso incluso digo, hay que ayudarlo a que no se nos caiga demasiado. Bueno, luego, tienen el euro, el yuan, el rublo, el dólar canadiense y el australiano. Vean, se me faltó en la otra el dólar australiano en la anglósfera. ¿Por qué mete a Australia y a Canadá? Por las materias primas. Yo recuerdo, incluso se lo estaba comentando creo que a Pepe y a Gustavo, o si no al doctor Pérez Páez, o sea, que papá Bush, que sabía de la crisis, que no es nueva, viene desde los 70, alguien se va a hacer nueva, y le toca posteriormente a papá Bush, a Daddy Bush, y él manejó un concepto interesante de una canasta para sostener al dólar. Obviamente en ese momento le convenía a Estados Unidos porque las controlaba prácticamente a todas. Una era la canasta del petróleo, todavía lo controla, hoy no creo que le convenga. El trigo, que todavía lo maneja, por eso el agridólar es fundamental. El uranio, eran las 3 de las que yo me acuerdo de 5, de una canasta para sostener al dólar. Bueno, la idea mexicana es aportar la plata. A ver si nos hacen caso por ahí. Bueno, la siguiente. Bueno, este es el acercamiento de China y Gran Bretaña. Gran Bretaña optó por 4 medidas existenciales. Rechaza su parlamento a una nueva aventura militar contra Siria. No, más, yo diría que fue la llamada de Vladimir Putin que le hace a David Cameron, que no sabemos cuál es el contenido. Algo sucedió, porque después de esa llamada, curiosamente el parlamento rechazó la aventura militar. Y ahí se les cae todo el andamiaje de lo que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, que iba a favorecer a los banqueros. Ellos ya habían apostado todo a ello. Bueno, luego la segunda, intercambio de encargados de negocios de Gran Bretaña con Irán. Eso no se ha manejado mucho en los medios. Ya hay intercambio entre los dos. Luego, espectacular acuerdo con China para convertir a Londres en la principal plaza financiera offshore para las transacciones del yuan renminbi. Y 4, participación de China en una nueva generación de plantas nucleares de Gran Bretaña. China comprando plantas nucleares en Gran Bretaña. Fíjense qué interesante. Siguiente.
Obviamente eso se da después del paradigma de Siria. Y ya casi para acabar, bueno, no les voy a romper más la cabeza porque ya realmente ya lo dijimos. Vean, China es dueña de 1.3 millones de millones de dólares o trillones en anglosajón de la deuda de Estados Unidos, ¿no? Y ahorita tiene China 3.6 millones de millones de dólares de reservas. Vean ustedes la proporción de lo que estamos hablando. La siguiente. Bueno, ya les he dicho prácticamente todo. Bueno, aquí están hablando de que China es el mayor productor de oro del mundo y también ha sido importador de cantidades masivas de oro. Incrementa sus compras y planea comprar otras 5.000 toneladas de oro y busca respaldar su yuan con oro. Esto es muy interesante. Si ustedes, es muy sencillo el mundo, casi les estoy pasando secretos de la bolsa. La relación del oro con el dólar es inversamente proporcional. Es una lucha a muerte que viene desde hace 10 años. Entonces, los bancos importantes de Wall Street tratan de deprimir a lo que puedan el oro y China e India son los principales compradores hoy de oro del mundo. Entonces, hay una lucha campal entre el oro y el dólar. Obviamente la va a ganar el oro. Aquellos que han comprado oro y que les ha bajado, no se preocupen. Pueden dormirse. Si van a comprar ustedes para mañana, no soy responsable. Ustedes tienen que comprarlo, no para ustedes, para sus hijos. Es un patrimonio. Pues si van a especular, bueno, eso ya es otra cosa. Es decir, si están pensando, obviamente el oro va a ir, ni sabemos en cuánto va a llegar. No hay otra salida, ¿eh? Vean, hay un libro que escribió James Rickards, que es el asesor financiero del Pentágono, no estoy hablando de cualquier pelagatos, James Rickards, que sacó un libro que se llama Currency Wars, la guerra de divisas, lo dice abiertamente. Ahora muchos se han burlado de él porque ha bajado el oro. ¿Cómo nos metiste al oro? Compra, entre ellos algunos que yo conozco, etcétera, ¿no? Pero eso es cortoplacista. En el mediano y largo plazo no hay manera. Es una bad- y más cuando China está respaldando. Y los BRICS, a los BRICS les conviene el alza del oro. África es un gran productor, Rusia igual, etcétera. Bueno, la siguiente, y ya casi vamos a concluir. Bueno, ya tienen ustedes, hoy se está hablando del petrodólar contra el petroyuan. La siguiente. ¿Por qué? Porque China es la que está comprando mayor petróleo en el mundo. Hoy está comprando, ya rebasó Estados Unidos en la compra de petróleo a nivel mundial. Entonces, obviamente, ellos van a pagar con renminbis. Ya no quieren darle la vuelta por el dólar. Entonces, ahí viene el choque del petrodólar con el petroyuan. Esto es muy amplio. Y ahí es el agridólar. Ya lo saben ustedes de memoria. No me quiero pasar aquí. Pero la realidad es de que pesa mucho, ¿eh? Yo no... Esa es una de las razones por las que no, aparte de las bombas nucleares de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el control de los alimentos a nivel mundial por el dólar pesa mucho todavía. La siguiente. Y yo creo que, bueno, vean, con humildad de rigor, yo escribí un libro en el 2007 que se llama La desglobalización. Mi tesis es que nos vamos, bueno, primero el orden multipolar, se acaba el orden unipolar. Segundo, nos vamos a regionalismos. Es decir, grandes potencias regionales controlando. Estados Unidos, que ya no habla de Estados Unidos, ya habla de Norteamérica. Norteamérica, sobre todo en materia energética, ¿qué quiere decir? Incorpora a Canadá con canadienses, es importante porque no requieren visa. Incorpora a México, que tenemos mucho petróleo en el Golfo de México, ya le quieren cambiar de nombre a Golfo de Estados Unidos, no es broma. No, no es broma, ¿eh? Lo peor es que crean que es broma, eso es lo peor. No, aquí las bromas son muy serias. Bueno, y obviamente quieren el petróleo de México, pero sin mexicanos, con muro de la ignominia, drones y border patrol. Pues qué bonito. Yo soy a favor de la Unión Americana total, total. Yo sí. Abrimos fronteras, vámonos, todos contra todos. ¿Por qué le voy a la fuerza biológica azteca, ¿no? Que es muy poderosa? Es decir, la demografía nos daría el triunfo. Ellos es lo que no quieren. ¿Es esa razón por la que quieren la junta de la
Claro, por supuesto. Pues, ¿de dónde? Pues sí. En México decimos, no, pues sí, pues sí, no hay de otra. Entonces, yo sí estoy a favor. Entonces, no es que Jalife está haciendo trampa. Pues, ¿cuál trampa? ¿Por qué me vas a hacer tu acuerdo? Es como un matrimonio, ¿no? O todo o nada, digo, nada de cuentos. Pues sí, no, que llegas hasta aquí y aquí, no, no, pues eso ya no es matrimonio, pues qué. Todo, ya, nos damos con todo, ¿no? Todo el amor a lo que da. Y eso sería Norteamérica, la Unión Norteamericana. Nos dan su tecnología, sus universidades, que son de ensueño, hay que reconocer. Les damos el petróleo, ¿cuál es el problema? No, aquí no, quieren el petróleo, pero sin mexicanos. Bueno, pues qué fácil, ¿no? Con todo, pues es la carta fuerte de México, es la carta geoestratégica, no tenemos otra. Bueno, eso se los digo aquí, para que sepan defender su petróleo aquí en Ecuador, que nosotros no lo estamos sabiendo defender, por cierto, en México. Entonces, y ahorita, no, perdón, regresa a esta, la anterior, gracias, ya estoy por concluir, ¿eh? Estamos en imágenes. Y The Economist saca The Gated Globe, es decir, ya el globo, pero ya con regiones. Y con sus cercos, con sus proteccionismos, pues era inevitable, etcétera. Entonces, ya está la penúltima, casi la siguiente, por favor. Bueno, ese es un libro, no estoy haciendo publicidad porque ni lo traje para vender. Se llama China irrumpe en Latinoamérica, dragón o panda. Eso es muy interesante, ya ven que está entrando China, precisamente por el vacío que crea Estados Unidos al estar en Irak y en Afganistán, a perder esas guerras, pues China ha aprovechado ese vacío, esa es la realidad. Ahora, muchas veces, ¿qué va a hacer China? Pues China va a las materias primas que le importan. Va a buscar petróleo y va a buscar sus alimentos. Ahora, ¿qué va a hacer dragón? Obviamente así lo pintan los gringos. ¿Qué va a hacer panda? Bueno, no lo sé, ¿qué va a hacer? Va a depender de nosotros los latinoamericanos. No va a depender de ellos. Si nosotros no sabemos poner, si nos vamos a comportar igual con Estados Unidos, pues va a ser dragón. Pero si sabemos resguardarnos, tener relaciones win-win, ganas, pero gano, déjame algo, ¿no? Está bien, gana el 80%, déjame el 20%. No, ellos van al 1000% y no dejan nada. Hay que saber negociar. Ya casi para concluir, ahí les voy a mostrar cómo si cambió el orden tripolar. ¿Ya no hay más? Debe haber. Ahí está, vean, el orden tripolar. Ahí tienen ustedes, Estados Unidos, Rusia, China. Brzezinski, precisamente, en la Job Hawkins habla del fin de la hegemonía de Estados Unidos, el 22 del mes pasado. ¿Eso qué significa? Ya, muchas gracias. De que pues estamos ante una nueva realidad y la conclusión que yo les daría, sí se va a desdolarizar el mundo, sin duda. Los grandes jugadores van a ser, pues no van a ser muchos, ¿eh? Ya vieron ustedes que son... la anglósfera tiene un gran, los BRICS, pero no hay lugar para los 192 países de la ONU, ¿eh? Esa también la tenemos. Yo creo que aquí tenemos que hacer, como el mundo va a regionalismos, la idea del Sucre a nivel sudamericano no es mala, no es mala. Además de que no es mala, yo creo que va en la evolución correcta de la dinámica de los eventos mundiales. Digo, para aplicar algo a nivel sudamericano. Desgraciadamente México ya está en otro contexto, estamos más en el concepto de Norteamérica. Incluso Estados Unidos ha manejado el concepto de un amero, que no es idea mía, ¿eh? Muchos me la han ahí endosado, no tengo ni que ver. Es de ellos, del Council of Foreign Relations, del Instituto Fraser de Canadá, tamaño que es la moneda común entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo no sé si se llame Amero, o se llame Bush, o se llame Obama, es lo de menos el apellido. Aquí lo que tenemos que ver, obviamente, que una regionalización, así como la estamos viendo en Sudamérica con el Sucre, pues se va a dar también ineluctablemente en América del Norte, así como se dio en el euro, en la Unión Europea. Fíjense, yo antes era muy entusiasta del euro. Pero ya ahorita ya nos enseñó todas sus vulnerabilidades. Tenemos que aprender todos los defectos del euro. Fíjense, yo en una conferencia que fui a dar a Shanghai, en la Universidad de Shanghai,
Precisamente comentaba que China tiene, pues tiene dos grandes enseñanzas del siglo XX y principios del siglo XXI. La primera enseñanza, ustedes saben que China tiene un partido comunista en lo político, que tiene muy buena organización, hay que reconocerlo. Es impresionante la organización de China. Y ese tamaño se los... No, organizar a 1.300 millones, créanme que no es fácil, ¿eh? Y ellos están súper bien organizados. Hay que reconocerlo. Bueno, el orden político, al decir es que es muy autoritario, que no es. Bueno, pero son los chinos, ellos no son occidentales. Ellos tienen su manera de ser. Y obviamente lo económico tiene una cierta apertura gradual de capitalismo con rostro chino, como le llaman. Bueno, a lo que quiero llegar es lo siguiente. China ya aprendió de los errores de la Unión Soviética. No repetir esos errores, que fueron tremendos. Y casi le costó la vida a la Unión Soviética, es así, que desapareció y ahora está Rusia en su lugar y con otras repúblicas que desaparecieron. Y también tiene la oportunidad de aprender de los graves errores del capitalismo neoliberal global, sobre todo de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Entonces ellos tienen, sí, esa es la ventaja que yo ahí les veo. Ahora, ya concluyendo, si el mundo a nivel geoestratégico es multipolar, no necesariamente se da inmediatamente las consecuencias, pero si el mundo ya es multipolar o tripolar, para ser más exactos, es evidente que vamos a ir a una nueva dimensión de divisas que yo le llamo policéntricas. Por ejemplo, Suiza, que no tiene ni ejército, y vean la moneda que tiene, que se llama el franco suizo. ¿Por qué? Porque es el paraíso fiscal de Europa. Quizás a veces se nos olvida, ¿no? Es el paraíso fiscal del euro se llama el franco suizo. Esa parte se olvida mucho de las ecuaciones. Entonces aquí lo que yo les diría es de que sí, vamos a entrar a un orden nuevo, paulatino, gradual, en donde el dólar va a estar siendo desplazado, sobre todo en áreas específicas. Yo no la veo en todas. No veo que el dólar impere en China. No veo que el dólar impere en Rusia ni en India. Ya cuando empiezan a carcomer el sistema de pagos de la que fue la divisa unipolar del planeta, que sigue siendo la principal divisa del planeta, bueno, es que ya evidentemente ya empieza a erosionarse su omnímodo poder. Pero eso no significa que vaya a desaparecer. Y tampoco significa que Estados Unidos se va a quedar con los brazos cruzados, porque tiene realmente todos los amarres, todos los controles, todavía los mantiene, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Entonces, la postura que han optado, y hay que reconocerlo, los BRICS, que yo, por ejemplo, el año pasado los critiqué, porque sí nos esperábamos más de la reunión de Sudáfrica. Y ahí los chinos fueron muy prudentes y dijeron, no, vamos a esperar. Estados Unidos está en una grave crisis financiera, no es el momento. Es decir, ideas sobran. Aquí lo que hay que ver es cuándo va a ser el momento idóneo y óptimo para implementarlos. Pero yo sí les puedo decir, sin duda alguna, que estamos en una fase de transición muy interesante en la que el dólar ya no es la superpotencia unipolar como única divisa en el planeta y que ya empiezan a surgir nuevos actores, que no son muchos tampoco. Y si no es lo mismo que China proteja su divisa, el renminbi, con sus grandes reservas de divisas que tiene, con su tenencia de bonos del tesoro, con sus bombas nucleares, que aunque sean 500, son más que suficientes para protegerse, y ya no se diga Rusia, que es más específico el caso, con 5.000 bombas nucleares, aunque no tenga las grandes reservas fiduciarias que tiene China. Pero obviamente ya vamos a tener que contar, yo diría así, con esto resumo y concluyo, de que ya hay que empezar a contar con nuevos actores en el mundo policéntrico de divisa, que a mi juicio no va a pasar de 5 o 6 a lo sumo. Muchas gracias. Agradecemos a Alfredo Jalife por su exposición. Ahora abrimos el foro de preguntas.
Doctor, buenas tardes, compañeros. No tuve la suerte de escuchar toda su intervención, estuvimos en un taller aquí mismo, en otro taller, entonces solamente escuché la última parte y no sé si usted topó el tema que le voy a pedir. La parte que alcancé a escuchar hablaba de una proyección respecto de cómo va a funcionar el mundo de aquí a poco tiempo, al mediano y a largo plazo, ¿verdad? Teniendo en cuenta una reorganización a cierto punto de los estados nacionales, si lo entendí bien. ¿Cómo se articula este tema con el tema de la corporativización del mundo, verdad? Me refiero a probablemente un mundo ya sin que predominen tanto el tema de las banderas, cuanto los intereses de las grandes empresas multinacionales justamente en las economías del mundo. ¿Cómo se articulan estos dos temas y cuál es su vaticinio, si puedo permitirme preguntar? Gracias. Perdón, hacemos un bloque 5 preguntas y las contesto todas, ¿no? Por favor. Si es que hay, si no, pues a él y solo. ¿Otra pregunta? A ver, adelante. ¿Puedo tener algo para escribir aquí? Gracias. Sí sale, ¿no? Ya, gracias. No hemos hablado mucho sobre Brasil. Los brasileros están comenzando a armarse porque ellos dicen temen sobre la integridad de su Amazonía, de la Amazonía. ¿Qué conoces tú o qué se conoce en México sobre planes que existirían para una apropiación de potencias extranjeras respecto de la Amazonía, de nuestra Amazonía, ¿no? No sé qué conocen ustedes al respecto. Sí, el tema de la regionalización se viene hablando e intentando consolidar, pero los nuevos, digamos, procesos de nueva generación como UNASUR, ALBA, como que se están quedando en esa retórica y ya los años se están pasando y no vamos, por ejemplo, el Barco del Sur, hasta ahora no sabemos si va a funcionar, no va a funcionar como una alternativa realmente de un desarrollo interno de los países de la región. ¿Cómo ve usted esa parte de regionalización? Gracias. A mí me gustaría saber cuál es su criterio acerca del futuro de la comunidad andina. Doctor, buenas tardes, agradeciéndole por su participación. Yo quisiera saber un poco cuál sería dentro de este nuevo bloque o estructura global que nos ha mencionado, donde cada vez el mundo se está uniendo de acuerdo a economías casi similares. ¿Cuál es el rol de las transnacionales en este nuevo… ¿El rol de qué? De las transnacionales, de las corporaciones transnacionales en este nuevo orden económico mundial. Bueno, ya van 5 aquí, yo creo que puedo contestar la 1 y la 5 juntas casi, que habla mucho. Bueno, vean, las transnacionales, si ustedes revisan el ranking de las 500 primeras de la revista Fortune, que hoy ya compró Expansión y CNN, se van a dar cuenta de la gran evolución de las mismas, en las que ya empiezan a incorporarse las petroleras y gaseras de China y Rusia. Curiosamente, las principales transnacionales del mundo siguen siendo las petroleras, no olvidar esa parte, pero ya las petroleras anglosajonas van en declive. No tienen reservas, han bajado su producción, en lo único que ganan es el manejo financierista. Y eso lo dice el Financial Times, ni siquiera yo. Juegan, por ejemplo, cuando mostramos, hay una gráfica fascinante que muestra gas, petróleo, con reservas, producción y la expresión financiera. En lo que donde se comparan las 4 anglosajonas que quedan, Chevron, British Petroleum, Shell, ExxonMobil, frente a las 7, 9 hermanas que son todas estatales, eso es muy importante, se van a dar cuenta que en producción y reservas, tanto en gas como en petróleo, aplastan así, literalmente las aplastan a las anglosajonas. Y ahí viene el poder financiero de la Citi y de,
y de Wall Street, cuando se van al manejo financiero, ganan más las anglosajonas que las siete estatales. Eso les está hablando del orden financiero imperante. ¿Por qué? Porque ellos tienen megabancos, juegan a los derivados, etcétera, etcétera, cosa que no hacen los otros. Pero esto paulatinamente va a ir cambiando. Ya van a empezar a ver bancos chinos. De los principales bancos del mundo ya varios son chinos. De Brasil, no hay que perderlos de vista. Muy importantes bancos. Entonces, ahorita estamos, curiosamente, como reflejo de la regionalización del mundo a nivel geopolítico y a nivel geoeconómico, empieza a darse también a nivel de las transnacionales. Lo vamos a empezar a ver. Y ustedes siguen las tendencias, es fascinante. Cada año con año van a ver cómo van subiendo aquellas transnacionales de los BRICS y cómo van a ir declinando las transnacionales del G7. Y obviamente con las crisis que están teniendo. Por ejemplo, Enron ya no viene, para decirles una de Estados Unidos, era la séptima del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tendencias? Vean, a China le conviene la globalización económica. Es a la que más le conviene. Igual a la India. A la que no le va a empezar a convenir es Estados Unidos, porque ya no es competitiva con ellos. Curioso, ¿eh? Entonces ahí vamos a tener toda una serie de... por eso yo hablo de una transición, y yo veo más bien que vamos a tener nuevas transnacionales, porque ya incluso, y ustedes lo saben mejor que yo, aquí están un instituto tecnológico, no hay tecnología que resista su secreto más de 10 años. Se vuelve madura. Inmediatamente la copian o la mejoran. Vean BlackBerry, desapareció. En un abrir y cerrar de ojos. Ahorita yo, por ejemplo, me impresionó la... No le voy a hacer publicidad, estoy diciendo porque lo vi. No es, ay, vino a hacer publicidad a Samsung, ¿no? No, tampoco. En China, la aceptación que tiene tanto en Hong Kong como en Shanghai, que tiene Samsung. Pues tiene un buen producto, hay que reconocerlo. Y compite con Apple. Y todavía los chinos no entran en ese jueguito, ¿eh? Y lo van a entrar. Y por lo menos van a consumir sus productos internos en tanto cuanto los mejoren. Yo creo que ese es el mundo en el que vamos, ¿eh? Vamos a ir a un reflejo de los regionalismos a nivel de las transnacionales. Con proteccionismos. Un ejemplo. Sí, porque a veces nos perdemos de vista, siempre estamos viendo, creemos que nada más las telecomunicaciones son hoy la nueva pauta. A nivel petrolero, que son las 10 primeras del mundo, ahí están entre las 10 primeras. Si no me equivoco, de las 10 primeras, 8 son petroleras. Y Walmart es la única que aparece de Estados Unidos que no sea petrolera. Vean algún dato muy interesante. Cuando China, bajo las reglas del libre mercado, que no existe porque ni es libre ni es mercado, pues todo está controlado por unos cuantos, quiso comprar una petrolera, un local, y cash, pagando cash. No la dejó Estados Unidos. ¿Saben qué se basó? Un nuevo concepto que se llama soberanía económica y nacionalismo económico. No, los dos lo decimos en Ecuador o en México, dicen estos medievales que no entienden el nuevo orden mundial, el nuevo mundo. Estados Unidos manejando el concepto de nacionalismo económico y soberanía económica, porque no le podía dejar a China que se llevase una empresa petrolera, un local, que acabó comprando Chevron con papel de saliva, ni siquiera caso. Entonces, esa va a ser la pauta. Esos son los ejemplos. Es decir, yo tengo que ver a los grandes actores. Yo no puedo, con todo mi respeto, no puedo ver Repsol, por favor. Repsol es reflejo de la reunión de cumbre de Iberoamérica. La mitad no asistió. ¿Por qué? Pues España está en decadencia, con todo mi respeto, ¿eh? A mí caen muy bien los españoles y más las españolas. Pero, pues sí, entonces no estamos hablando de eso. Es decir, Repsol, España ni tiene petróleo ni gas. Es un invento de los británicos para meterse a Latinoamérica como caballo de Troya, como es el periódico El País. Por lo de aquellos que crean que el periódico El País es español, pues no tienen ni idea en qué vía láctea andan.
O hay que darle lácteos para que se enteren de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, el país es propiedad de una aseguradora británica y maneja los mismos conceptos financieristas y de influencia y de dominio de Gran Bretaña. Así es el juego, tampoco hay que asustarse. Hay que entender cómo son los juegos mundiales. Entonces, vamos a estar asistiendo precisamente a ese tipo de movimientos. Ya tienen ustedes a Repsol, pues ya la sacaron a patadas del Golfo de México, los mismos Estados Unidos, de Argentina. Hicieron trampa con sus reservas, no sé en cuál de estos países aquí, creo que fue aquí o fue en Perú, en Bolivia, da igual. Es decir, ya no juegan. Y en un mundo darwiniano, en el que estamos viendo que están emergiendo y son muy poderosas las transnacionales de los países, de los BRICS, pues obviamente poco a poco vamos a tener ese equilibrio en las transnacionales, con proteccionismos, ¿eh? Es decir, no hay que perder de vista cierto tipo de proteccionismos que se van a dar. Por ejemplo, China no le venden cosas en la Unión Europea, sobre todo las de alta tecnología, no se las venden, tienen pavor. Pues se las van a mejorar los chinos, seguro, y con mano de obra barata, bueno, ya ni se diga, ¿no? Entonces, ustedes ven la tónica en la Unión Europea, es no soltar, y se basan que lo de Tiananmen, bueno, ya lo de Tiananmen fue hace de no sé cuándo, ¿no? Y si nos vamos a los europeos hoy, la San Bartolomé y la Primera Guerra Mundial, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Son pretextos y justificaciones, porque realmente hay una competencia regional entre la Unión Europea y China, que la tienen con el euro y con el renminbi, y vamos a ver esto en qué concluye. Pero realmente esa, a mi juicio, son las tendencias. Bueno, entonces, creo que contestó de paso tu pregunta, ¿no? Que se conectó con aquello o no. Sí. ¿O no estás muy satisfecho? No. Si no, pues me invitan a otra conferencia y te contesto. Bueno, lo de Brasil, la Amazonia. Vean, esto muy rápidamente, porque ya no los quiero fastidiar. Sí, yo la ponencia que llevé a Shanghai, incluso hasta perturbó un poco, no a los geoestrategas. Yo sé que es difícil y les va a doler. Yo soy muy latinoamericanista, además soy mexicano. ¿Cómo va a gustar que México se salga de Latinoamérica? Yo no soy güero, no soy anglosajón. La realidad, todos nos parecemos. Ustedes pueden ir a México y pasan por mexicanos. Yo vengo aquí y si no hablo, paso por ecuatoriano. Bueno, si hablo, pues ya me mole. Bueno, de inmediato detectan mi acento, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es de que yo creo que el concepto de Iberoamérica, desde el punto de vista geopolítico, está muerto. Y el concepto de Latinoamérica, no brinquen, ¿eh? Pues ya brincó el doctor Páez el otro día. Tiene razón, digo, no es fácil digerirlo, ¿no? Sí, pero yo soy geopolitólogo. Yo ando en otro mundo. El concepto de Latinoamérica, incluso le puse en inglés, porque di la conferencia en inglés, is a misnomer. ¿Qué quiere decir? Ya no está vigente. ¿Por qué? ¿Cómo va a estar vigente un concepto que está chocando en sus entrañas? Léase. Concepto de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México. Versus, los brasileños ya no hablan de Latinoamérica. Yo acabo de estar, me invitó el Congreso, me invitó Presidencia, me invitó el Ministerio de la Defensa, di una charla en el Congreso de Brasil. Ellos hablan directamente ya de Sudamérica. Por eso el concepto es UNASUR, Pacto del Sur. Yo no estoy oyendo LatinSUR, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué sería? UNASUR, sería UNALATIN, no sé cómo le llamaría, ¿no? Etcétera. Es decir, ya empiezan a chocar porque los brasileños saben, como el gigante que son de América del Sur, gusto o disguste, por número de población nada más de 200 millones, se dice fácil, ¿eh? Y además una potencia económica de primer nivel, con una banca de primera, ¿eh? Bueno, entonces es el país que más avance tecnológico tiene en toda la región, incluido México, etcétera. Ustedes lo saben mejor que yo. A lo que quiero llegar es de que ellos manejan el concepto de Sudamérica que llega hasta el canal de Panamá. Como que ya dieron por entregado toda Centroamérica, que toda Centroamérica junta equipale al Producto Interno Bruto de Chile. Digo, para no perdernos en ilusiones, ¿no?
A veces alucinamos. Una cosa es querer un paraíso fiscal o una isla y otra es quererla ser superpotencia. Tampoco perdamos las dimensiones. Y naturalmente el concepto de Norteamérica. Bueno, para que vean ustedes que esto va en serio, Estados Unidos está sacando de sus archivos un concepto que manejó Spickman, que es el gran geopolitólogo anglo-estadounidense, que se llama el Mar Mediterráneo de Estados Unidos. ¿Cómo es el Mar Mediterráneo de Estados Unidos? Resulta que el Mar Mediterráneo de Estados Unidos es la suma del Golfo de México, que le van a cambiar de nombre a Golfo de Estados Unidos, y el Caribe. Y suman a los dos, y estamos hablando de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, donde hay abundante fauna, pesca y más que nada petróleo y gas. Es decir, es la zona de seguridad de los Estados Unidos. Abiertamente lo dicen. Hay un artículo clásico que saca Robert Kaplan, muy cercano al Pentágono, que lo saca en Stratford. Stratford es así como la revista Fortune para los estadounidenses. Yo realmente cada vez que lo leo, bueno, me tengo que apretar las vísceras, porque no es fácil leer ese portal. Pero es el que consultan las 500 de la revista Fortune. Es el que marca la pauta en muchas cosas de la geopolítica de Estados Unidos y habla de que Estados Unidos va, fíjense, la frontera de ellos, de seguridad nacional, aparte que eso es su soft belly, así se dice en inglés, su bajo vientre viene siendo el Golfo de México, ahí no juegan, ¿eh? Ahí no juegan. Incluso se van a apoderar del petróleo del Golfo de México por esas consideraciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Hablan que va de Yorktown, en el Atlántico Norte, en Estados Unidos, hasta la Guyana. Y esto implica e involucra y absorbe al Amazonas. Es decir, Estados Unidos ve su frontera hasta el Amazonas. Incluye al Amazonas. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. El Amazonas ahí es donde está la reserva biológica del planeta. Ahí está todo lo que se puede hacer en materia de biotecnología, que va a ser el siglo XXI. ¿El siglo XXI será biotecnológico o no lo será? Así de ese tamaño. Entonces, no sé si te queda contestada. Son dos choques conceptuales muy interesantes. Obviamente, el concepto de Brasil, el Amazonas pertenece a Brasil, en el concepto de Estados Unidos el Amazonas sí se lo quieren llevar. Abiertamente está el artículo de Stratford, incluso dice que Estados Unidos ha ganado guerras y la fuente de su poder es gracias al Mar Caribe, que pocas veces se ha estudiado en sus dimensiones geopolíticas. Bueno, ya casi para concluir, la regionalización. Bueno, en realidad, ya se fue el que hizo la pregunta, bueno, pues ahí se la debo cuando regrese. La comunidad andina, bueno, aquí regresamos al darwinismo. La comunidad andina está siendo absorbida por dos fuerzas centrífugas. Una, el Mercosur, lo digo en orden de emergencia, al que se incorpora Venezuela, y el otro, la Alianza del Pacífico, que es un concepto de Estados Unidos que forma parte del TPP, Trans-Pacific Partnership, la Alianza del Transpacífico, para contener a China, que es una locura, se los adelanto, mi hipótesis, va a tronar igual que el ALCA, va a tronar igual que el Plan Puebla-Panamá, porque, por favor, ¿cómo va a contener México a China? Por favor, es de locos. O Chile, ¿cómo va a contener? Además, dependen de ellos de la venta del cobre. China les deja de comprar cobre y se muere de hambre Chile. No van a vivir de sus vinos, ¿eh? No crean que los vinos dejan tanto dinero. Sí, vean los datos duros de una economía. Ellos viven. Obviamente ellos entran al jueguito, están presionados por Estados Unidos, pero sería un suicidio de Chile contener a China. Además, ni tiene la capacidad para hacerlo. Y ya no se diga de Perú. Otro país exportador de materias primas, de la que China es un gran comprador. Entonces yo veo que ahí el pacto andino lo está aniquilando dos fuerzas centrífugas más mayores, más fuertes que el pacto andino mismo, que son la Alianza del Pacífico, ustedes saben
integrada por Chile, Perú, Colombia, que el peso de Colombia es porque es el único país bioceánico que tiene en Sudamérica, y México. Nosotros nivel en el entierro deberíamos tener, ahí nos metimos, bueno, está bien. Y por otra parte quieren hacer negocios con China, ahí luego me la platican. Eso ya es esquizofrenia, no tiene nada que ver con el análisis. Entonces, a lo que quiero llegar, de facto, sí, esas fuerzas centrífugas, a mi juicio, ya hicieron, ya rebasaron la dinámica del Pacto Andino.